Good evening. Good night. Good night. Hello, good evening. La felicito, mi ama Irna. La felicito, excelente. 8 de la noche en punto, mis hermanos. Estamos en el jueves del recuerdo. Good evening. Good evening, Carly. Esta noche de fe, este 16 de diciembre. Hey, bicho, ¿quién de los bichos hace así como de la... lo guapo que dice, ¡ay! No está, quizás. Para que juntos podamos proclamar que el Señor es todopoderoso. Qué bárbaro, esos chicos están... Gustavo está callado. Vamos a quedarnos con palabras de Dios. Buenas noches, good evening, ¿cómo estamos? No tienen ganas de hablar, good evening, bienvenido. Sí, aprendamos, que mire, después el inglés vamos a aprender. Imagínense, dice el teacher que los otros alumnos de tercer nivel ya hacen el inglés hablado, imagínense. Ya vamos a hablar así, hasta vamos a gatear en inglés. Hasta nos vamos a dar reuniones en inglés. No, hombre, aprovechemos el teacher, es excelente, así es que apongámosle y para que hablemos el inglés. Good evening, students. Good evening, le extrañamos ayer, teacher. Ajá. Ya, mire, sí. Mire. Extrañamos. Dice que es mentira. Me What's too, up, teacher? I had a problem yesterday in order to be in the class. Tuve un poquito de dificultades ayer en la clase. Okay. Ya no salía tiempo para poder trabajar. Entonces, cuando yo asumí el grupo, le reporté en oficina que el día 7 iba a ser difícil, pero que iba a estar pendiente por si se daba el caso que podía trabajar a tiempo, ¿verdad? Ahí están diciendo que es verdad, que vamos a estar el 24 con el pollo y hablando inglés, con el chicken. No, hombre, y el 25 también, ahí. Chica, pobrecito Víctor. Aquí en mi casa, nos reunimos todos y lo hacemos presencial y comemos. Sí, hombre. ¿Y dónde vive usted? Santa Ana. Le queda cerca. Sí. Dos o tres horas. Ahí lleva. Vaya, se hace el paseo, el tour de la fiesta. Solo el teacher es que le queda bien cerquita. Imagínense que yo soy de Morazán. No me da. Genial, genial. Se viene de paseo. Tranquilo. Pero no le dicen quién flía a usted. Desde Morazán. ¿Quién flía, teacher? Desde Morazán, papá, no me ven el físico ahí. Le vemos el flow. Es que es el sobrino, Eva. Mira, Es mi tío. Es mi tío. Está buena. Ok, sí, ayer no pude, no iba a tener la facilidad de poder estar bien activo en la clase, ¿verdad? No era ninguna otra dificultad, pero yo había comentado el caso, entonces, por eso no pude. No, pero nos sirvió para descansar un rato, los que trabajamos. Sí, ya les sirvió de relax, imagínense que entre semana, yo eso dije, le va a servir de relax, dije yo, entre semana a ellos ahí. Good evening. Good evening, welcome. Thank you. Pero aquí estamos ya ready otra vez. Listos. Okay, very nice. That's good. Sí. A mí me salió bien cansado. Habíamos pensado más. Henry y yo vamos a ser los anfitriones del 24 y 25 en la clase. Yes. Vienen para Santa Ana. Pueden. Dicen que es posible que el 31 también y el primero vamos a estar ahí. Aquí vamos a amanecer en la clase. Good.
No, oh, dice ya. Janet. Dice Yanira que sí. Janet dice que sí, dice. Janet dice que no. Que no se la pierdes, que dice. Ah, ah, Janet, no. Janet no puede. Puede grabar, va a grabar un TikTok. Sí, Gustavo. Ah, es TikToker, es TikTokera, ¿no? No, Villancico va a subir en TikTok, dice. Síganla. Tengo 3 seguidores, soy TikToker. Síganla. Alias la pollita. Ya, ya los veo a todos el 24 aquí. Algunos hablando hasta en francés, italiano, mandarín. Alemán. Pero ya de ahí entra guía los que estén todos. Alemán y navajo. Puro náhuatl. Hasta en náhuatl vamos a hablar. Ya por último las náhuatl levantadas. Bueno, ok, very nice. Vamos a iniciar con la attendance list. As soon as you listen your name, please tell me present, ok? Yeah. Okay, teacher. Okay, very good. Vamos a ver acá, yes. Adelaida Carolina Alvarado Elías. Present, teacher. Very good. Aida Janet López Cardona. Present. Very good. Ana María Reyes Méndez. Present, teacher. Very nice. Vicky Noemí Ruiz Borja. Edwin Alberto Pérez Lue. Momento, él hubiese comenzado a defender de Dios y hubiese comenzado a defender para su protección. Aleluya. Aleluya. Elías Arrejualdo Castaneda Coronado. Presente. Ok, very nice. Graciela Cruz Ortiz de Leyva. No se puede vivir. Y nosotros hemos estado acostumbrando. Graciela Cruz de Leyva. Bueno, es mejor. Gustavo Alberto Guerrero Castillo. I am here, teacher. Very nice. Henry Elvidio Rivera Flores. Present, teacher. Very nice. José Aníbal Portillo. Good evening. Present. Good evening. Welcome. Very nice. José Elie Hernández Pacheco. Eli. Okay. José Magdaleno Herrera Álvarez. I'm present, teacher. Good evening. Good evening, welcome. José Miguel Blanco González. Good evening, teacher. Present. Okay, very nice. José Daniel Espaderos López. José Daniel Espaderos López. Okay, Kevin Alexander Lobato González. Present, teacher. Good evening. Very nice. Good evening, welcome. Liliana Laura Teresa Polio Arce. Present, teacher. Okay, very nice. Mirna Elizabeth Peraza de Villeda. Present, teacher. Very nice. Ricardo José Avelar Olivo. Ricardo José Avelar Olivo. Víctor Jonathan Sánchez Monzón. Present, teacher. Very good. Xiomara Vanessa Santos Girón. Good evening, I'm here. Okay, good evening, welcome. Rafael Teos González. Rafael Alberto Teos González. Carla Yasmín Vera Flores. Present. Okay, very nice. Alguien que haya mencionado y no haya estado al momento de iniciar con la attendance list, que se venga conectando. Yo, teacher. Okay, Graciela. Dime. Graciela, okay, very nice. Sí. Very, you're welcome. ¿Quién más? Okay, nobody else. Very good. Faltan varios. Yes, faltan como 5. Okay, very nice, students. Vamos a ver si recordamos un poco lo que vimos la última clase. What do you remember about? Well. Ajá. Remember about verbs and auxiliaries. The okay. Conversation and after the daily routine. Daily routines. Mm-hmm, and practice the conversation. Okay, very nice, very nice. What else? Daily habits.
daily habits. Okay, very nice, good. What kind of daily habits do you remember? ¿Qué tipo de daily habits recuerdan? Routine diario. Okay, ajá. Deme el nombre de las activities, ¿verdad? In English, right? Mop the floor. Mop the floor, very good, excellent. Feed the eat. Wash the dishes. Sweep the floor. Wash the dishes, sweep the floor, uh-huh. Baking, yes. Listen to music. Listen to music, very good. Wash the dishes. The laundry. Wash the dishes, did the laundry, wash, very nice. Wash my pass, iron. Wash my pad, yes. Study. The window. Okay, very nice. The laundry. Do the laundry. TV. All the laundry. Okay. Play basketball. Feed play the soccer. Feed the baby, play basketball, play soccer, very good. Listen to the radio. Listen to the radio, okay, very nice. Make the bed. Take out the garbage. Okay, make the bed, take out the garbage. Very good, excellent, very nice. Brush the hair. Okay, brush the hair, yes, very good, excellent. Okay. Bacon. Bacon, very nice, excellent. Clean the window. Wash the window. Clean the window, perdón, ¿verdad? Clean the window, yes. Okay, very good, excellent. Okay, y también hablamos de unas time expressions, ¿se recuerdan? Yes. Okay. Once a day, twice a day. Once a day, twice a day. Y le podemos cambiar a day, ¿verdad? Podemos decir que... A weekend. A week. A month. A day. A day. A year, ¿verdad? Yeah. Okay, very nice. Okay. Y todas estas expresiones nos sirven para hablar con qué frecuencia algo se hace, ¿verdad? Mm-hmm. Yes. Very good. Excellent. Okay. Y también hablábamos que teníamos la forma de poder hablar sobre la hora en la que se hacía algo. ¿Cuál es la preposición que utiliza? At. Very at. Good, ¿verdad? At. ¿Ya pasaron lista? Yes. Yes. José Espadero, give me a chance. Welcome. Vamos a ver acá. Okay, yeah, very good. Excellent. Vamos a ver quién más está pendiente. Rafael. Esa toallita que le pone no, no yet. Okay, very good. Okay. Entonces, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que manejar es esas daily activities, manejarlas acá. En el CPU, right? Mm-hmm. CPU. Okay. Right. Very nice. Awesome. Y estuvimos trabajando en una actividad. ¿Se recuerdan qué actividad era? Sí. Yes. Okay. A conversation. Era como una interrogative situation entre ustedes. Era como una forma de preguntas, ¿verdad? Pues, hacen una cuestión. Ok, por ejemplo, si yo le preguntaba a Janet, por ejemplo, ¿do you do the laundry? ¿Verdad? Yes. Yes, yes you do you do laundry, no. Me agarro en curva. Ya iba a levantarme. Ajá, vaya, vaya. Ok, ¿do you do the laundry? Mientras en temor, automáticamente. Yes. Ajá, pero que no tengo que contestar con do, ¿verdad? Esa es solo una pregunta. Ajá, ok. Yes. Recuerde que el do the laundry ya lleva el do como verbo. Mm-hmm. Yes. No, dijimos... I don't do you no. The laundry. No. 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 Ajá, no. Yes. Yes, no. I laundry. I don't. No. Ok, no, no yes, I don't. I... Si la hace negativa, no, I don't, ¿verdad? Pero hay que agregar el do, porque este do ya no es auxiliar, sino que sería verbo. The laundry. Ajá, no, yes, I don't do. Ajá. No, I don't do the laundry. Ok, y si fuera afirmativa, ¿cómo sería? Yes, I do the laundry. Ah, oh, very nice, excellent. Ese do, ¿verdad? Ya no es auxiliar, sino que es verbo. Sí, eso me acordé. Ajá, very nice, excellent. Vamos a ver, por ejemplo, si le pregunto a Eliasar. Ok, Eliasar, vamos a ver. Do you take out the garbage?
Yes, I do take the legroom. Do you take out the garbage? Take out, ¿verdad? Take out. ¿Se recuerda de take out the garbage? ¿Sacar la basura? Yes. Es que no tengo los apuntes, olvidé mi cuaderno. Ah, ok, vamos a cambiar la pregunta. Do you clean the house? Ah, yes, I do clean the house. Ok, esa es la afirmativa, ¿verdad? Pero ahí ya no le agregamos el do, porque el verbo ahí es clean. Yes, I clean the house. Ok, very nice. Vamos a la negativa, ¿cómo sería? No, I don't clean the house. Very nice, Eliezer. Very good, excellent. Ok, vamos a ver aquí a alguien más. Vamos a escuchar a Aníbal, por ejemplo. Okay, Aníbal. Do you sweep the floor? Yes, I did the floor. Okay, negative? No, I don't sweep the floor. Sweep the floor, very nice. Sweep the floor. Very nice. Vamos a ver a Henry. Henry, do you take out the garbage? Take out the garbage. Yes, I take the garbage. I take out the garbage. Okay, very nice, excellent. Negativa? No, I don't take the garbage. Take out the garbage. Okay, very nice, excellent. Okay, esta parte que hemos visto, ¿verdad? Es solamente hablar, digamos, de una forma entre los sujetos I, you, we, they, ¿verdad? Porque son los que podemos hacer, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo podemos utilizar esto mismo, pero en terceras personas. ¿Verdad? ¿Cómo utilizarlo en terceras personas? ¿Qué implica terceras personas? Implica que utilizamos con los sujetos he, she, it, ¿verdad? Que son las terceras personas. Aplicamos la regla donde hay que agregarle la S, ES o IES, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Yes. Ok. Por ejemplo, acá, si les muestro esto, ¿verdad? ¿Logran ver la pantalla bien? Yes. Ok. Very nice. Entonces, estas son las affirmative statements, ¿verdad? Que cuando nosotros hablamos de manera en tercera persona, utilizamos que el verbo, y miren, aquí tiene una S, makes. Y aquí, cuando la hacemos negativa, como llevamos el auxiliar, el verbo no lleva la S, ¿verdad? It doesn't. Ok, entonces quiere decir que cuando pronunciamos en afirmativo, no llevamos auxiliar, si ustedes se fijan, ningún auxiliar, ¿verdad? En la negativa sí llevamos auxiliar. Y cuando utilizamos afirmativo, tenemos que hacer énfasis en la S de la modificación que lleva el verbo. En este caso sería, she makes many phone calls. She makes many phone calls. Ok, repeat. She makes many phone calls. She makes many phone calls. Ok, vamos con la siguiente. He carries boxes into the truck. She carries every boxer into the truck. No es boxers, sino boxes. Boxes. Okay. Boxes. Okay, boxes. Very good, excellent. Boxes. Okay, y si ustedes se fijan, el carries lleva la modificación que tenemos en la regla que dice que cuando la Y tiene antes una consonante, eliminamos la Y y la convertimos en ¿qué? En una I. En una I, ¿verdad? Y luego le agregamos ES. En este caso, miren, esta es la forma base del verbo. Es por ello que le aplicamos la modificación y queda en carries, ¿verdad? Carries. Ok, very good, excellent. Ok, entonces, si ustedes se fijan, todos los verbos que van en tercera persona llevan la modificación. ¿Se fijaron, verdad? Yes. Ok. ¿Qué implica esto? Implica que
que lo que yo tengo que hacer es estar pendiente de lo que los verbos van a llevar, ¿verdad? O sea, estar pendiente de eso. Y luego también estar pendiente de los sujetos. Tercera persona implica que estamos hablando de una persona, ¿verdad? Siempre una persona, pero con la que no estoy directamente discutiendo o dialogando. Es decir, yo puedo estar con Kevin en una conversación, pero no hablando exclusivamente de él y yo, sino que podemos estar hablando de uno de los compañeros, de Magdaleno, de Liliana, de Gustavo, etcétera, ¿verdad? Podemos hablar sobre qué, pues que participan en clases, que hacen las tareas, que etcétera. Ok, cuando tenemos ese tipo de conversaciones, estamos hablando en terceras personas, y es ahí donde entran esta parte de los verbos, si es afirmativa. Si es negativa, entonces lo que pasa es que tenemos que utilizar el auxiliar con el not. Y el verbo se mantiene en su forma base, ¿verdad? No sufre ningún tipo de modificación. Right? Is it clear? Yes. Yes. Oh, okay. Y es aquí donde es necesario para nosotros poder, ¿verdad? Poder comprender y recordar la estructura de los diferentes tipos de oraciones, tanto como afirmativa, como negativa y como pregunta. ¿Por qué? Porque en esa base me voy a orientar. Si ustedes buscan en su cuadernito, les di la estructura para una oración afirmativa en tercera persona. Si ustedes la buscan, ¿verdad? ¿Cuál es? Subject. Subject. Verb. Verb. Más complemento. Ok, verb, pero el verb decía algo ahí, entre paréntesis. Sí, agregamos S, S y S. Ah, ok, que le podemos agregar, ¿verdad? Entre paréntesis le di S, ES o IES, que son las tres modificaciones que podemos hacer, ¿verdad? Uh-huh. Y luego el complement. Complement. Entonces, si ustedes se fijan, es la misma estructura que utilizamos cuando hablamos, ¿verdad? Con los sujetos I, you, we, they, con la única diferencia que llevamos modificación en el verbo, ¿verdad? Ok, ¿alguna question hasta acá? No. No. Ok. Esta actividad no la hicimos, ¿verdad? No. Vaya, ok. Vamos a entonces a trabajar en esta actividad. Vamos a irnos a trabajar ahorita en parejas, ¿verdad? Y si no salen en pareja, vamos a ver cómo nos agregamos. Vamos a trabajar en esta número 5. La número 5 es igual que la anterior. ¿Se recuerdan que aquí tenemos el verbo? Y aquí nos indica también si es negativa o no. Sí, la hicimos, teacher. Yo creo que la que hicieron fue esta, miren. No, esta. Esta me la hicimos, la que me acaba de enseñar. Sí, tiene razón. Sí, esta fue la que lo hicimos. Esta fue la que no hicimos, ¿ves? No, esa no la hicimos. Ok. Aquí tenemos esta, miren. Aquí tenemos una información de Oneida y Nelly. Tenemos una información de Ricardo y Max Pinto. Ok, como son dos personas de las que estamos hablando, acá ya no sería tercera persona por ahorita, sino que serían ¿cuál? Primera. Ricardo Mata con Max Pinto. That. They, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya son dos personas, ¿verdad? Ellos. Ok, aquí aparece qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen. Ya se fijaron, ¿verdad? ¿Ya se fijaron? Okay. Sí, compa, computadora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos afirmación. 6 preguntas, ¿verdad? Pero aquí hay un error, que la 4 y 4 se repite 3 veces, ¿verdad? Uh-huh. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer acá es que después de esto, ustedes tienen que revisar, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos hacen y qué es lo que no? Y van a contestar estas preguntas. Okay. Y después de esto vamos a la siguiente actividad. Bueno, esta es la actividad 3 en la página 23. Estamos claritos con lo que vamos a hacer, ¿verdad? Yeah. Ok, vamos a hacer esa actividad y después vamos a regresar porque vamos a ir a trabajar en otra, pero les voy a dar otras indicaciones cuando vengamos para no enchivolarlo, ¿les parece? Okay. Cualquier cosa siempre me notifican para estar pendiente de que estén activos, ¿verdad? Ok, teacher.
Ok, very nice. Vamos a ver, Víctor, ready to work? Ok, vamos a ver, Edwin, Xiomara, Janet, Gustavo. Yes, teacher. Ok. Ok, vamos a ver entonces, aquí vamos a... Ahorita lo voy a enviar entonces para que podamos trabajar. Vamos a ver. Ok, cualquier cosa me dejan saber para estar pendiente, ¿ok? Ok, teacher. Ok. Edwin aceptó la invitación. Bien, teacher, como está malo el Inter, teacher. Ajá. Y ahorita se acaba de conectar de nuevo, solo me salí ahí aceptar que para algún grupo. Ajá, ¿y la aceptó? Sí. ¿Qué grupo le decía? ¿Qué tenía? No, no me dijo nada, yo solo me salió acá. Vaya, vale, déjeme, ya lo voy a enviar entonces a un grupo acá. Bueno. A ver acá. Ok. Ahorita lo envío ya. ¿Acepta la invitación ahí? Pues sí, va lo mismo, nada más que solo sería... Sería, la respuesta sería yes, they were, o sería yes, they great software. Ajá. O podemos poner el yes, siempre tiene que ir, luego va el they. Ajá. Yes, they work, vamos a poner work, trabajo creando software. Ajá. Work. Create software. Mm-hmm. Yes. Do the record and knock head. Niña Marna, usted puso que no puso. Yes, que sí. La pregunta. Ajá, la primera apenas. La primera. Ajá, yes. La primera. Sí. That work creates software. Ajá, yes. Uh-huh. Y se puede todo lo demás, ¿verdad? Todo lo compre, toda la oración va a poner. Yes. 23. Sí, la página 23. Pero vean.
Ya la encontré. Ahí en la página 23 dice que está Oneida en Nelly. Ahí están las preguntitas. Nosotros tenemos que responder qué es lo que hacen ellas según nos pregunten, ¿verdad? Eso es lo que entendí. Ajá. Y está Ricardo y Max e igual, ¿verdad? Responder lo que hacen ellos y lo que no hacen ellos. Por ejemplo, la uno dice, ajá, dice read, lea la información a continuación y responda las preguntas. Las actividades, dice. Ajá, responda las preguntas y compare con la, como con el cuadrito, creo yo. Ajá, sí, del cuadro. Uh-huh. Vamos a responder las que están abajo, ¿verdad? Correcto. Uh-huh. Por ejemplo, la número uno dice, do Neida and Nelly. ¿Qué onda, la Yaster? Hello, ¿cómo vamos acá? Miguel. Su micrófono, Miguel. Aquí, teacher, estaba buscando el documento. Pero okay. Ya lo tengo. Ok, very nice, excellent. Ahorita vamos, ahorita a trabajar. Good. Porque aquí dice que Oneida, vamos a ver, software dice aquí. No, por eso, pero es que la número uno dice Oneida y Nelly dice work with software. Trabajan con software. Con software. Software. Con el blog, como dice. Es que es una pregunta. Vaya, por eso. Y la respuesta tendría que ser yes. ¿O no? Tendría que ser como el verbo do, tendrían que ser they. O chi, sí, ellas trabajan en... con software. Sí. Pero tendrían que ser de ahí porque eso sería por dos, pues. Acuérdense ellas. Que cuando hablamos de por otra persona, ahí es una pregunta y hablamos de tercera persona, dice. ¿No? Uh-huh. Bien. They I go serían. No. They. They para work. Decir ellas trabajan en o con software, ¿cómo sería? Eso solo sería they work tendría que ser con la S al final de la K con de S. La work. ¿Sí? They works. They work with software. With software. Uh-huh. Esa sería la primera. Ajá. Vaya, ahora la segunda es Duoneida. Y aquí donde dice Duoneida en Nelly, Duoneida en Nelly. Tic, tic, y answer is repair.
Ajá. No, they don't. No, they don't. Esa es negativa, ¿verdad? La, ah, es que dos veces dice cuatro, sería la seis, ¿verdad? No va. Sí, cinco, seis. Entonces sería no, ¿verdad? Sí, no, ellas, porque ellas, no es program, ellas. Sino que antivirus. Uh-huh. Install program. Estar ahí. Estar ahí. Busca primero la ropa. Anda, acostate. Perdón. No problem. No, they. No, ahí sería no, coma. No, coma, they. They don't. They don't set computer program. Ajá. O si usted sí. Lo quiere poner, no, they don't know. Se puede computer. También. Ajá. Uh-huh. Ahí como usted quiera. Vaya. ¿Ya la tiene? Uh-huh. Entonces. Entonces sería no. No. Teacher, I want a question. Yes, tell me. Number five. Ajá. No aparecen las actividades, sino que son las actividades de Dainelli. En dice do Ricardo and Max write reports. No, repair computer. Okay, 1, 2, 3. Ajá, okay, bye. Okay. Lo que ustedes tienen que hacer ahí es si ahí les aparece en el cuadro que lo que hacen es correcto, según los nombres que están, la ponen afirmativa. Si uh-huh. no, sería negativa, ¿verdad? Sí, sí, eso es lo que te digo. Ajá, ok. Sí, sí. Entonces, ahí lo, ustedes tienen que revisar bien. Si no, pues entonces la ponen negativa. Entonces, ahí sería, no, they don't repair computer. Excellent, very good. Okay. Teacher, bueno, estamos contestando de ambas maneras, con los nombres y utilizando el subject, say. Yes, sí, con los nombres o con el subject, no hay problema. Okay. Thank you, teacher. Welcome. Thank you. Entonces, ahorita vamos con la six. Sí, me retrasé por estar preguntando y... dale. Son Oneida y... ¿Ellos serían? Ajá. Sería que no. No te ayudo. Y la otra Oneida en nada y instalan programas Oneida en Nelly no programas no es no. Y los no. No, ¿qué más? No, de un lado el barrio, mamá. Está cayendo agua. Sí, mamá. Quiero ver. Realizar un seguimiento de las ventas, dice. Vete al techo, preguntémosle. Ajá, porque en la tercera dice
do Ricardo y Max get money from sell? Ahí está diciendo que hacen dinero de la venta. Ajá. Uh-huh. Vaya, ¿y qué track on the sell? Es lo mismo ahora de las ventas siempre. Ajá. Del seguimiento sobre las ventas. Porque la otra hacía put net. Ajá, es como que yo le estuviera preguntando a usted, va. Si sí, Ricardo y Max hacen dinero de las ventas y usted me dijera, le dan seguimiento a la venta. Ajá, algo así entiendo yo. Entonces sería negativo porque no está afirmando que... Ajá. No está afirmando que están generando... Ajá, dinero. Tendría que ser negativa, tendría que ser... Ajá, ¿no? Estuviera afirmando que sí, que ellos sí generan dinero de las ventas. Ajá. Entonces, y ahí dice que... ¿Ah? No. ¿Vos podés? No, they're not. Ajá, pero receiving money from sale. Ahí es... Ellos no reciben dinero de la venta. Pero es que dice la pregunta, mire. Dice, ajá. Que si Ricardo y Max, ¿qué money from sale? Dice que si reciben dinero de la venta. Y si reciben dinero de la venta. ¿O no? Reciben. Es que ajá, porque keep trap on the sale dice que significa seguimiento de la venta. Ajá, pues ajá, por eso, ajá. Teacher, ayúdenos ahí. Afirmative. Oh, ok. Vaya, lo que ustedes tienen que hacer es fijarse si la respuesta que ustedes van a dar es afirmativa o negativa. Lo primero que tienen que ver es si ahí les estipula que lo hacen. Si lo hacen es afirmativo. Ajá, si no, pues es negativo. Ajá, por eso les digo que no está afirmando completamente que reciben dinero. Le dan un seguimiento de la venta. Positiva, ajá. Tendría que ser negativa, ¿verdad? No. Uh-huh. Para mí es negativa porque no está diciendo que recibe dinero, sino que un seguimiento, dice. Ajá, le da un seguimiento a las ventas, no está afirmando que reciben ellos dinero de la venta. Entonces, no. No. No, they don't. Sell comp. Finish. You finish? Finish. Yes. Okay, very good. Excellent. Ya solo estamos esperando que los demás terminen para seguir. Bueno. Okay. Cada uno. Do you finish? You finish? Yes, we finish. Okay, yes, very good. Finish. We're going to the main session right now. Okay. Okay.
Hello. Hello, do you finish? Finish. Yes, I finished, teacher. Very nice, very nice. Good. Mis compañeros no han regresado. Bien, bien, ya regresaron. Yo sin querer le apreté. Tocó, ¿no? Y regresé. No, nos abandonó. Ya venimos de viaje. Ya venimos de viaje. Hablando solo los dejé. Sí. Y ya regresando por Janet Henry. No, es que me apareció el icono y yo le puché. Me salió. A mí, señor, pues. No, me dice, vamos, lo que está en ella nos dejó, me dijo. Ok, vamos a ver. ¿Logramos contestar las answers? Yes. Yeah. Yes. Ok, vamos a ver. La, number one dice, do Nate and Nelly work with software? ¿Qué tienen ustedes ahí? Yes. Yes, they work with software. Ok, very good. Vamos a ver la siguiente. Dice, do Nate and Nelly sell antivirus? They don't sell antivirus. They don't sell antivirus, ¿verdad? Antivirus. Ok. Sería afirmación negativa. Negativo. Vamos a ver, sería negative. Esta, ¿verdad? Sí. Yes. Okay. Negativo. Estamos hablando de Oneida y Nelly, ¿verdad? Brigitte. Yes. Ok. Yes. Y acá dice que si ellos venden. Y ellos no venden, ¿verdad? Yes. Ellos venden programas y ellos antivirus, ellos lo instalan. Sería afirmativa. No, negativa. Negativa. Negative. It's negative. ¿Por qué? Porque normalmente aquí, ¿verdad? En El Salvador, nosotros el mismo que vende, instala. Ajá. Pero en otros, digamos, en otras áreas, como debería ser, es que el que vende no instala, sino que manda a alguien a instalar. Alguien que se encarga solo a instalar los antivirus, ¿verdad? Y la empresa se encarga de vender el antivirus. Sí. Antivirus. Yes. Ok. Vamos a number three. ¿Do Ricardo y Max get money from sales? No. Don't get money from sales. Ok, very good. Vamos con la siguiente. ¿Do Ricardo y Max write report? Yes. Ok, very good, excellent. Vamos con la siguiente, otra número 4 porque sería la number 5, ¿verdad? 4.1. Ok. ¿Do Ricardo and Max repair computers? No, they don't repair computers. Ok, very nice. Vamos con la siguiente. ¿Do Nate and Nelly install programs? Yes. They install programs. Ok. Yes. Yes, ¿verdad? Ok. Yes. Very nice, excelente. Yes, instant programs. Ok, very good. Yes, they instant programs. Y si ustedes se fijan, se les hace fácil porque ya tienen una base de cómo estructurar una oración, ¿verdad? Por eso ya rápido identificamos, esto es they, esto es acá. También hay otra forma, en vez de contestar con they, ¿qué sería cuál? ¿Verdad? Si, por ejemplo, me están preguntando de Oneida y Nelly, yo en vez de poner... Yes, they work. Yo puedo poner yes. Oneida and Nelly work. Oneida and Nelly. Okay, very good, excellent. Si pregunta por ejemplo de Ricardo y Max, y en vez de poner they, ¿verdad? Como respuesta yo puedo poner yes. Ricardo y Max. Write reports. Very good, excelente, muy bien. No hemos iniciado la unit 3. Porque todo esto es importante, ¿verdad? La Unit 3 ya es más práctico y se nos va a hacer más fácil si llevamos esto. Así que las primeras dos unidades, la primera parte de la Unit 3 es WH Question, que eso se nos va a hacer más fácil cuando ya comprendamos clear cómo utilizar las preguntas y respuestas, ¿verdad? Ok, vamos a la siguiente parte. Ahorita hemos estado trabajando con respuestas completas. Respuestas completas significa que
Yo contesto, do Ricardo and Max write reports? Yes, Ricardo and Max write reports. Pero también tenemos un método para contestar de manera corta. Así como cuando me preguntan en inglés, por ejemplo, en español, por ejemplo, ¿vas a ir a tal lado? Sí. ¿Vas a hacer tal cosa? No. Ok, también en inglés hay una forma para contestar, ¿verdad? Y es esta que tenemos acá abajo. La estructura de la pregunta no cambia, ¿verdad? La estructura de la pregunta es la misma. Miren. Do I get up early? ¿Verdad? Que sería rápido. Do I get up early? Y tengo una forma de contestar. Y es que solamente utilizo el yes cuando es afirmativa, el sujeto y el auxiliar. Miren, y digo, yes, I do. O digo, no, I don't. ¿Verdad? Ok. Solo que aquí está al revés, ¿verdad? La respuesta de esta debería ser esta y la de esta, esta. ¿Ya se fijaron, verdad? ¿Yes? Ah, por el I. Ajá, ajá. ¿Se fijaron o no se fijaron? Sí, yes. I y el you. Vaya, ¿por qué? Porque cuando la pregunta es con I, la respuesta es con you. Cuando la pregunta es con you, la respuesta es con I. I, ok, very good. Entonces, lo que aquí es necesario es que nosotros comprendamos que para contestar de manera corta, la pregunta no va a cambiar nadita, pero nadita. Siempre va a ser la misma. Pero yo en vez de decir, por ejemplo, esta, do they transport the product? Yo en vez de decir, yes, they transport the product, yo solo digo, yes, they do. Y en vez de decir, no, they don't transport the product, yo solo digo, no, they don't. ¿Verdad? Es una forma como decir sí y no. Pero tenemos que especificar el auxiliar para saber en qué tiempo estamos hablando. ¿Ok? Entonces, no les dije esto desde inicio. ¿Por qué? Porque si no se me iban a acostumbrar solo a las respuestas cortas y después ya nadie iba a querer escribir la completa, sino que solo las respuestas cortas. Ahora que ya dominamos la respuesta completa, ya esto es más fácil, ¿verdad? Porque simplemente es el yes, subject y auxiliary. El no, subject, y auxiliary con el not. Easy, ¿verdad? Easy clear? Yes. Yes. Ok, very nice, kid. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Esta actividad la vamos a saltar, miren. Esta la vamos a saltar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer otras actividades. Me voy a pasar a esta. En esta lo que vamos a hacer acá es que aquí tienen ustedes parte de la estructura de una pregunta. Tienen el sujeto, tienen el verbo y tienen complemento. Hay algo que falta, ¿verdad? Y luego, eso ustedes lo van a identificar cuando vayan a trabajar. Y luego acá van a escribir la respuesta. Aquí les da la pauta si es afirmativa y negativa. La respuesta va a ser corta, ¿verdad? Ok, esto es lo que vamos a hacer en la actividad 5. De la página 24. 24, ok. Antes de que 24, yes. Antes de que nos vayamos a trabajar, les voy a explicar también los de las terceras personas. Me voy a saltar acá. Ok. ¿Se recuerdan cuando estuvimos trabajando las terceras personas, verdad? Yes. Ok. Si yo utilizo, por ejemplo, la respuesta completa de las terceras personas, por ejemplo, si tengo esta, does she ask for assistance? ¿Cómo sería la respuesta completa de esta? Perdón. Ok. ¿Cómo sería la respuesta completa de esta? Does she ask for assistance? ¿Cómo sería? Si fuera afirmativa. Yes. 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 She asks for assistance. ¿Así o así? Asks. 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 ¿O así? Así, asks. Asks. Sería. Ajá. Esa regla tiene que andar, ¿verdad? En el sistema. Ok, sería, miren, la respuesta completa sería: yes, she asks for assistance, ¿verdad? Ok. ¿Cómo sería entonces la respuesta corta?
la respuesta, perdón, negativa. No, sin ese. No. Ah, okay. Cuando es negativo, el verbo se mantiene. Excelente, very good. Excellent, very nice. Okay. Sería verdad, no, she doesn't ask for assistance. Very good. Okay. Entonces, esta es la forma de contestar completa. Una respuesta afirmativa y esta es una respuesta negativa. Pero también tenemos la opción de responder de manera corta con las terceras personas. Y es lo mismo, miren. El yes, el sujeto, perdón, y el auxiliary, cuando es afirmativa. Cuando es negativa, el no, el subject, el auxiliary, el not. Entonces yo puedo decir, yes, she does, o no, she doesn't, ¿verdad? O yes, he does, o no, he doesn't. Entonces yo puedo utilizarla de ambas formas. No sé si hay alguna cuestión, no estamos claritos. Claro. ¿Qué página es esa, teacher? Esta 20. Es la... Ah, ya, ya. 26, la, ya, ya. Es la 26. Ya, ya la tengo. Vale, entonces, quiere decir que me van a ir a trabajar ahorita en la página 24 y la 25 se la van a saltar. La 24, aquí están las instructions, ¿verdad? Aquí ya se fijaron que no, que ustedes tienen que identificar qué auxiliar están utilizando. De ahí le dan la pauta a ustedes, ¿verdad? Cómo responder. Y luego identificar el subject. Y luego se van a la página 26, miren, 26, y trabajan en este otro ejercicio, que es de las terceras personas. Aquí tienen las respuestas. Tienen la corta y tienen la completa. La corta y la completa. Ustedes van a crear la pregunta para esta respuesta. ¿Ok? ¿Is it clear? Is it clear. Ok. Very nice. Ahora voy a nuevamente agregarlos para que vayamos y trabajemos en esa parte, ¿verdad? Ok. Voy a modificar los grupos para que puedan... trabajen con alguien más, ¿verdad? Vamos a ver. Ok. Cualquier cosa me hacen saber para ir a nuevamente lo a su salón. Mismo no hubiera dejado. Hay que cambiar. No, que primera vez que estaba con ella, por eso. Vaya, vamos a ver. Yo gusta creo que trabajar sí. Con Henry. Me gusta. Sí, me gusta. Ok, yo creo que quedaron. Vamos a ver, sí. Ahí están ya, los cambié bastante. Ok. Allá los llevo a visitar. Ok. El sol. Ajá. Sí. Okay. Entonces ahí en la Rugans, en la página 24, en la primera. Sería hacer la pregunta, ¿verdad? Ajá, do you work? Do you work? Company. El do se le agregaría. Ajá, o también do you work is company. No. Por aquí. Teacher, denos copia. ahorita les doy copia. Háganos la primera y le creo. Vamos a ver la primera. Okay, ¿cuál es la duda que tienen en la number one? Hay que agregar el do, ¿verdad? Vean la estructura de pregunta que les di y comparen qué es lo que hay ahí y qué es lo que les hace falta. Sería, do you work company?
Okay, pero ahí hay que agregarle un poquito al complemento. Do you work in the company? Ah, correcto. Un complemento, ¿verdad? Ya. Ah, una parte de complemento puede que tal vez necesite, para que tenga un poquito más de forma. Correcto. Ok. Entonces sería, do you work... Yeah. Do you work a in company. Company? In company. Entonces ahí la tira como afirmativa. Sería, yes. Bien. Yes, ajá, sería... Yes, they do. Yes, you work in company. Eran respuestas cortas, como los ejemplos que tenemos ahí a la par. En el caso como aquí es... Do yes, you work in company? Podría ser, yes, I do. Ajá, no, sí, yes, you do. Do I? Do I? Sí. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Yes, you do. You do. Bueno, entonces en la question 2, ahorita, ¿verdad? Correcto. Sería... Con el day. Chet. La 2. Sí. Sería do day. Checks pro. Sí. Me lo he puesto. Así sería, ¿verdad? Today. Sí. They check product. Y ahí da la pauta de que es negativa. Entonces, no. No, they, no, they don't. Ajá. No, I don't. Excellent. No, they sería porque aquí da, no, they. Ah, no, perdón, sí, no, ajá. They, lo siento, sí, they. Ahí me fui. No, they don't. Ajá. Eso. Ajá. La 3 sería. Tercera. We listen. Customer. Do we listen customer, customer. Eso. No sé cómo pronuncias. Customer. Do we listen. Así. Do we. Listen. Pero solo en primera persona. Do we listen? Do we listen? Customer. Customer. Dice que sí, ¿verdad? Sí. Yes, we do, ¿verdad? Don't. No, yes, we don't. Yes. Ahorita. Ahí viene el teacher, preguntémosle. Ok. Teacher. Yes. Tenemos una duda acá y que siento bien raro. En la 4. Uh-huh. Sí, díganme. En la 4 dice, nos da las palabras I. Bye. I buy new material. Uh-huh. Pero si para formular la pregunta, siempre lleva el do. Ok, ¿qué es lo que les pide la estructura? Dice, la estructura es lo que es auxiliar. El auxiliar es el verbo. No, auxiliar, subject, verbo y complemento. Ok, y el question mark, ¿verdad? Yes. Ah, okay. Ok, sí, ese ya ¿qué está. ¿Qué es lo que les hace falta entonces según todo lo que tienen ahí? Solo nos hace falta la auxiliar. El do. Ok, pero yo lo decía él que la escucho bien rara. Okay, ¿do I buy new material? Bueno, ya cuando le dice usted no se escucha tan raro.
Esa es una regla que se tiene que respetar, que siempre el auxiliar tiene que ir al inicio dependiendo del subject. Es correcto. Es que mire, okay. Lo que pasa es que quizás porque la traducimos, ¿verdad? A veces cuando traducimos nos enchivolamos y decimos, pero es que suena raro. Pero esa regla es estándar. Para todos los tiempos que va a aplicar. Siempre va a ir primero un auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Ok, sí. Ok. Gracias. Thank you. Welcome, you're welcome. Bueno, entonces sería todo. Ok. Do I buy materials? New. Hello, ¿cómo vamos? Do you finish? ¿Terminamos? Me falta una a mí todavía, teacher. Okay, very nice. Customers. Customer. Escuchamos, clientes. Listen. Listen, el verbo ahí es listen. Ajá. Sería listen. Listen. Clientes. Entonces hay que agregarlo. Consonante. Creo que le vamos a agregar la S. Listen. Listen. ¿Cómo se pronuncia? No sé. Profe. No yes. Sé. Yes. ¿Cómo se pronuncia en A3? Customer. Customers. Customers. Como N, la M. Customers. No, la va como M, cabal. Customer. Entonces, we listen to listen customer. Customer. Do we, o cómo sería, dice? Do we listen customer. Ok, muy bien. Ahí le pueden agregar complemento, por ejemplo, do we listen to the customers? Le agregamos el to. Ajá, to the customers. Do you listen? Yo sentía que le faltaban. Do we listen to customer? Yes. Es afirmativa la cosa. Yes, we do. No. We don't. Ahí no le ponemos la S. ¿Dónde? En la negativa. No, we don't listen. Como es positiva, tenemos que formular la corta y la larga. Ah, vale, y luego el logo, ¿va? No cambia. No. Esa es la pregunta.
la podemos dejar así o le podemos poner do they de sin logo. Do they. Ajá, porque está hablando de ellos, ¿verdad? Ajá, está hablando de ellos. Bueno, hágala así. Do they de sin logo. Uh-huh. Y la respuesta sería yes, they do. Sí. ¿La está copiando usted, no? Sí, aquí la estoy copiando, más o menos. Vaya, ahí dijo que íbamos a la... Después que lo va a preguntar, va a decir, responda, pregúntese usted, puede ser que diga. Ajá, y yo le voy a preguntar la primera. Yes. Y usted me da la afirmativa. Ok, sí. De qué. De ahí dijo que íbamos a trabajar la 26, ¿verdad? Vaya, ajá, vámonos para la... Ya estuvo ahí, ¿verdad? Ya estuvo. Ya vámonos para la 26, ajá. Sería... Aquí sería... Ah, sí, sería... 25 es como es nombre y para la actividad de diario, algo así, ¿verdad? Ya lo hicimos, prácticamente, ¿verdad? Pero no lo pasamos. Vaya, la 25 igual tenemos que ver las... Question, voy a hacer de lado. Ajá. De respuesta arriba vamos a ajá, la sería pregunta. La 26. Ajá, la sería pregunta. La... ¿Va? Ajá, tenemos que crear la pregunta porque ahí ya ajá, está. Ajá, es la respuesta. Ajá, ajá. Vaya, creo. Vaya. Serían cuatro. Uh-huh. Ahí sería bueno. Sería does he, ajá, does he, pero está también otra vez de does he fixes. Y la regla de fixes, hacer, pero Ángel California pone on Friday. On Friday. Ajá, pero ahí quiero ver, ahí ya lleva ese. Ah, sí, entonces le vamos a los fixes, lo más es cierto, excelente. Teacher. Ajá. Ahí ya lleva. Sí, ya se lo fijo. Ajá. Ya ajá. Lleva la. Iba a preguntar algo. ¿Algo sí? No. Ah, ok. pero le. No, se lo admiré. Solo me admiré porque dije. Ajá, porque ahí digamos que. La regla dice que si lleva dos S. Ajá. Uh-huh. Es que está agregado el S, entonces solo van a poner fix. Así se dice. Fix. ¿Verdad? Ok, estamos en la página 26. Sí. Yes. Ok, bueno, ustedes tienen que recordar las reglas y ahí van a modificar el verbo. Ajá, porque ahí ya le está agregando el... Ok, no se los puedo decir porque entonces no tendría lógica. Ahí lo vamos a identificar. Thank you. Uh-huh. Ok, very nice. Le está agregando la S o ES. Keep track. Uh-huh. Keep track. ¿Sí? Does he. Es el keep track. Keep track. Mantener un llevar un registro de las ventas. Ah, pero ha sido lo que estábamos haciendo. Uh-huh. Pero dice que yes, entonces podríamos hablar de una persona, de un hombre, ¿verdad? Porque es yes, she does. Uh-huh. Eric. Entonces sería does. Aquí le podemos poner does he o does Eric. Ajá, acaba.
Does Eric keep pero de aquí como que estamos, le estamos preguntando, ¿verdad? Estamos preguntando, does Eric keep track? O sea, prácticamente lo mismo estamos escribiendo. Como la respuesta es afirmativa. ¿Dónde está? ¿Cómo se pronuncia ahí esa oración completa? Does Eric keep track on the esa última palabra? Cells. Does Eric keep track on the cells? On the cells. La respuesta es yes, he does. Eric keeps track on the cells. Okay. Entonces ahora no sé si quiere que practiquemos la oración. Está bueno. Desde las primeras que hicimos o solo estas últimas. Practiquemos estas ahorita. Okay. Does she pero es que me estoy acordando cómo se dice esa. Vale. Felix. Con la F y la I, esa. Fix. Fix. Así como se lee, fix. Así como se le llama. Does she fix the CA? Al revés, AC. 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 Piso primero. Teacher. Yes. I want a question number three. Number three, okay. In which page? Number 26. Okay, number three. Yeah. No, she doesn't. Y de ahí me dice, she cleared the first floor only. ¿Por qué está, siento que está en positive y la respuesta está en negative? Está en negative y luego en positive, porque hay un punto ahí que la separa, ¿verdad? Sí, yes. Ok, es como que si yo le pregunto en Spanish, it's maybe like I ask you in Spanish. ¿Y usted trabaja todo el día? Ese me dice, no, ¿verdad? Solo trabajo en la mañana. Okay, primero me da la negativa para decir que no trabajo todo el día y luego me dice solo cuánto tiempo trabajo. Ah, entonces sería, en eso sería modificar, de poner, sería, does she clean the house, por ejemplo. Ajá. The house y answer sería no, she don't. She cleans the fears only. Ok, tiene que ser una pregunta en general y luego aquí para que la respuesta la especifiquen. ¿O no? Ajá, por eso le estaba preguntando. Does she clean the house? Que es toda la casa. The house. Entonces ahí ya puedo utilizar no, she doesn't. Y ahí she cleans the fear from early. Ok. Ahí usted, después vamos a revisar allá a ver cómo queda. Ajá, pero esa era mi duda. Ajá, pero ya por lo menos le di la pauta, ¿verdad? Ajá, y... Bueno, sí, porque solo es en... Ya me puse en duda también en la 4.
pero pero igual ya más o menos con eso ya podemos seguir trabajando. Okay, very nice. Thank you, teacher. Bueno. Bueno, ¿cómo vamos? Pues yo digo que bien, hemos trabajado como que más individual, ¿verdad? Ah, vaya, okay, very nice. Ya ahorita están, ajá, ya terminaron la página 26 también. Yo digo que, bueno, sí, yo ya lo llené, ¿verdad? Ok. Ajá, ya lo tengo. Ok, lo vamos a revisar entonces en la main session, ya casi. Ok. Ok. Un seguimiento de la venta. Track on the self. Entonces la pregunta quedaría como does he keep track on the sales? Sí. ¿Cómo era? Does he keep track on the sales? Lleva el he. Sí, porque habla de Eric. Sustituye el nombre, ajá, porque habla de Eric. Entonces no sería Eric, sino que. Sí. Bueno, también se le puede poner Eric, no hay ningún problema. Ajá. Ajá. Sí, porque lleva el nombre, ¿verdad? Ajá. Pero en como es habla de él, es he. Sí, ajá, correcto. Does Eric keep on the sales? Entonces sería that's Eric. De ambas formas se puede. Correcto. Porque dice, o sea, poniendo does he keep track on the sales, dice hace un seguimiento de las ventas, pero ahí está hablando de Eric. Si ponemos Eric, ajá, si ponemos that, yes, Eric, diría Eric hace un seguimiento de las ventas, entonces sería that Eric. That's Eric. Ajá. Ajá, y se le quita la. Does Eric he keep traps on the cell? Ahí dice Eric hace un seguimiento de las ventas. No se puede quitar el he. Does Eric he keep traps on the cell? No, porque Eric y he es la misma persona. Ajá, por eso era la pregunta. Si lleva el nombre, pero... o no lleva. Pero, ajá, pero es que aquí, bueno, no sé, en la traducción, si ponemos does Eric keep, me dice Eric hace un seguimiento de las ventas. Y si ponemos solo he, does he, dice hace un seguimiento de las ventas, pero no dice quién. Yo creo que no lleva, la pregunta no lleva el, no sé si estoy equivocado, pero creo que no lleva el, bueno, como yo lo había puesto, sería, yo lo había puesto así. Eric keep tracks that's Eric on the sales. No le puse el he, porque se refiere directamente a Eric. Sí, en la respuesta, ajá, porque creo que si lo pone, lleva. Exacto, porque si pone that Eric, dice... Eric hace un seguimiento de las ventas, entonces así sería, no va el key, no que Eric. Ajá. En la respuesta sí lo lleva. Dejémoslo así. Does Eric keep track on the cell? Así sí sería. Así es. Ya terminamos, teacher. Ah, ok, very nice. Yo solo los estaba escuchando. Ya vamos a regresar a la main session. Y ahí como en la última puede orientarnos. En la 4. En la 4 de la última. Página 26. 6.
Ok. Ahí tienen que buscar el verbo y automáticamente ustedes, siguiendo la estructura, saben cuál es el verbo ahí, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál sería? Keep. ¿Cuál? Keep. Keep. Ah, ok, muy bien. Uh-huh. Entonces, ahí estamos. ¿Cómo sería la pregunta? No, yo le colocaba como, does he keep track on the shelves? Muy bien, excelente. Pero también se le puede colocar Eric, ¿verdad? En vez de him. Sí, sí, es lo mismo. No cambia, no. Manera, lo mismo, significa lo mismo. Significa lo mismo, sí. Ok. Uh-huh. Está bien, entonces. Ahora okay. Nos vamos con la página 27. Bueno, vamos. Diga usted, hoy traigan lo que sea. Estoy listo, diga. Hoy póngame todo lo que quiera, que aquí estamos bien ready. Eso, very good. Ahorita vamos para la main session. Bueno. Ok. Estamos, compañeros. Ok, vamos a ver, students, ya creo que vienen los demás. Ya vamos a revisar las answers that you have, ok? Recorded. Okay, very nice, students. ¿Cómo vamos con las activities? Was it difficult or easy? No he hecho ninguna, teacher. Okay, very nice. Si ustedes se fijan, creo que han ido dominando un poco más cómo utilizarla, ¿verdad? A pesar de que ya lleva un poquito, un grado más de dificultad, porque ya no solamente va auxiliar, y normalmente como la esperamos ver, sino que va desordenada, o tenemos la modificación de que no tenemos el sujeto, sino que tenemos el nombre directamente, ¿verdad? A qué sujeto nos referimos. Entonces, pero ustedes sabían, es de mucha ayuda conocer el orden de las estructuras, porque así rápido nosotros identificamos cuál es el verbo, cuál es el auxiliar, cuál es el complemento, etcétera, ¿verdad? Yes. Ok, vamos a ver entonces acá. Tenemos entonces acá la primera. Ok, ¿cómo quedaría esta pregunta? Do you work company? Ok, do you work company? Si ustedes... Yes. Do you work company, ok, está correcto, ¿verdad? Pero ahí le podemos agregar un pequeño... Do you work in the company? Ok, do you work in the company? Ok, también le podemos agregar ese complemento para que tenga un poquito más de forma la oración, ¿verdad? Do you work in the company? In the company. Ok, ¿cómo sería la respuesta? Yes, I do. You do. Yes. I do, ¿verdad? Cuando la pregunta es con you, la respuesta es con... I. Ok, entonces sería yes, I do, ¿verdad? I do. Ok, vamos con la siguiente. ¿Cómo sería la siguiente? Do they check the product? Muy bien, excelente, ¿verdad? Sería, do they check the product? Ok, very nice. ¿Cómo sería la answer? No, they don't. Ok, no, they don't. Very good, excellent. Vamos a la number three. Do we listen to customers? The customer. Do we listen to the customer? Okay, do we listen to the customers? Sí. Muy bien.
Other will listen the customers. Okay, ahí dependiendo de ustedes cómo la estructura, ¿verdad? Okay. Yes. The answer sería? Yes. Yes, we do. We do, ¿verdad? Okay. Vamos yes, con, la siguiente. Do I buy new material? Okay. Do I buy new material? Very good. La respuesta sería? No, you don't. ¿Verdad? Cuando la pregunta es con I, la respuesta sería aquí con you. No, you don't. Okay, very nice, excellent. Con la siguiente. Do Milena and Pablo decide logo? Okay. Do Milena and Pablo. Do Milena and Pablo design logo. Do they design logo? Design. Ahí podemos agregar. Design the logo, ¿verdad? Yes. Design the logo, ok. The logo. Design the logo. Okay? The logo. Very nice, excellent. Ok. Entonces, yes, acá estamos con la pregunta, ¿verdad? ¿Y cuál sería la respuesta acá? Yes. Yes, they do. Ok. Very nice, excellent. No questions acá, ¿verdad? No. Ok, very good, excellent. Ahora nos vamos a la siguiente. Ok. Dice acá, yes, he does. He fixes the AC on Friday. ¿Cómo sería la, la pregunta? Does he fix the AC on Friday? Vale, tenemos la modificación y el verbo está fixes, ¿verdad? Mm-hmm. En la pregunta, ¿cómo tendría que ir? Fix, ¿verdad? Fix. Okay. Yes. Okay, ¿por qué? Yes. Porque la regla lo dice que si termina en X se le agrega S. Y cuando es preguntas no la llevas. Excelente, S, ¿verdad? Pero cuando es afirmativa, entonces por eso aquí tiene la modificación. Pero como se convierte a pregunta, entonces esto desaparece, ¿verdad? Y queda fix, ¿verdad? Fix. Ok, fix. Very nice. Vamos a... Oh, pensé que era el borrador. Ok, good. Vamos a ver con la siguiente, number two. Does she send emails to customers? Okay. Does she send emails to customers? Very good, excellent. Very nice. Okay, very good. Vamos con la siguiente, que sería. Does she clean the first floor only? Okay, very nice. No. Okay, very nice. Excellent. Mm-hmm. Nosotros hicimos otra pregunta. Ajá, muy bien. A ese punto iba. Si ustedes se fijan, aquí tienen una negativa al inicio y tienen una afirmativa después. Lo cual... son dos situaciones en una, pero aquí está separado por un punto. Indica que la primera termina hasta ahí y acá inicia otra. Esta es como cuando yo le pregunto en español, por ejemplo, si yo le digo a Vanessa, Vanessa, ¿y usted trabaja todos los días, incluyendo el domingo? Vanessa me dice, no. Primero no, baja. Entonces llega hasta aquí, hasta el punto. Y luego tira los días que trabaja y dice, yo trabajo de... lunes a viernes, ¿verdad? Ok, entonces, acá la pregunta no puede ser does she clean the first floor only? ¿Por qué? Porque acá están hablando que esta es la respuesta que ella da, pero antes ha negado algo. Quiere decir que le preguntaron otra cosa.
que lleva referente a esto, sí. ¿Cuál pudo haber sido la pregunta? Me imagino que aquí pudo variar la pregunta. Does she clean all the floors? Does she clean all the floors? Muy bien, ¿cuál es la otra? Does she clean the third window? Does she clear the fair wind, the floor, the window? Que limpia primero la ventana. ¿O no? No, ok, pues aquí está estamos hablando de los pisos, por ejemplo, los niveles del edificio. The first floor es el primer piso, el primer nivel. Ah, ok. Entonces, podría ser. Does she clean second floor? Does she clean the second floor? Muy bien, excelente. Second floor, okay. Y puede cambiar, ¿verdad? Puede variar dependiendo cómo esté la situación, ¿right? Right. Ok. Good. Vamos con la siguiente. Estoy clarito. ¿Estamos claritos, perdón, con esa? Yes. Ok, very good. Vamos con la siguiente, number four. Does he keep track? Does he keep track on the cells? Muy bien, excelente. Muy bien, muy bien. Ahora, también en vez del he, puedo poner ¿cuál? Eric. Eric, ¿verdad? Puedo Eric. Decir, does Eric. Does keep... Eric keep... Ajá. Muy does bien, Eric excelente. Muy bien, students. Track on the cells. Nos sirvió ese día de vacación, vea, porque han venido on fire. Han venido on fire. Miren que hoy, si ustedes se fijan, yo poco he hablado, solo he hablado para ver las respuestas, dar las indicaciones y ustedes han estado trabajando, right? Okay. Very nice, good, excellent. Vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Okay. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Lo que vamos a hacer es que ustedes trabajaron la vez pasada en algunas preguntas, ¿verdad? En terceras personas, en primeras personas, para hablar, por ejemplo, do you clean the house? Do you do the laundry? Etcétera, ¿verdad? Sobre las daily routines, ¿se recuerdan? Yes. Yes. Ok, ahora lo vamos a hacer diferente. Yo los voy a mandar a trabajar en equipos de tres. Ok. Y, por ejemplo, digamos, si yo estoy con Carolina y Xiomara en el grupo, somos tres, ¿verdad? Ok, vamos a practicar en tercera persona, ¿verdad? Algunas preguntas y respuestas. Por ejemplo, si yo le pregunto a Xiomara por Carolina, le voy a preguntar a Xiomara por Carolina. Ok, y le digo, ok, does Carolina clean the house, por ejemplo. ¿Quién me tendría que contestar, Carolina o Xiomara? Xiomara. Xiomara. Xiomara, ¿verdad? Ok, ¿cómo me contestaría Xiomara? Yes, she cleans the house. Ok, ¿y si fuera negativa? No, no, she doesn't clean the house. Ok, very good, excellent. Ahora, si yo le pregunto a Carolina por Xiomara, la pregunta sería, por ejemplo, ¿does Xiomara take out the garbage? Does Xiomara take out the garbage? ¿Quién me tiene que contestar? Carolina. Carolina, porque ahora estoy preguntando por Xiomara, ¿verdad? ¿Y qué me diría Carolina? Yes, she tied the garbage. Yes, she get out the garbage. Yes, I do. Take out the garbage. Garbage. ¿Cuál es el verbo que tiene para escribir el sacar la basura? Takes out. Ese es cuando es afirmativa, right? Takes out the garbage. Okay. Y cuando es negativa sería. Yeah, no take doesn't. No, ¿y quién no es el sujeto? Take, she. Ah, entonces, ok, que no se le olvide, sería. No, she no, doesn't. She does. No, she doesn't take. No, he takes.
Out of the garbage, ¿verdad? Ok, very nice. Ok, que ahorita no me van a escribir nada, 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 nada. Solo vamos a hacerlo práctico, ¿ok? Ok, ¿qué es lo que necesito? Que tengan ahí la lista de vocabulario sobre daily routines or daily habits para que se les haga más fácil, ¿verdad? Y van a practicar en, digamos, hay tres. Quiere decir que hay un momento que alguien no va a participar. Entonces, yo pregunto, otro responde. Luego cambiamos turno. Uno de los que estaba hablando se queda para que participe el otro, pero vamos a preguntar por el que no está participando, ¿ok? No sé si me explico. Yeah. Okay. Yes. Very nice. Ahorita vamos acá a crear los grupos. Ok. Ahorita vamos y cualquier cosa me dejan saber, ¿ok? Ok. Very nice. No. No, va a preguntar sobre mí. Oh, va, yo pregunto, oh, yo le pregunto a Magdalena sobre Carolina, ¿eh? Oh. No sé si habrá que cuestionar porque. Teacher. Yes. Va, yo le digo a Magdalena. ¿Does Carolina watch TV? Ajá, muy bien. Excelente. Pero, teacher, pero en esa cuestión es como cuestionante la respuesta. No, porque usted lo que tiene que hacer es contestar, ya sea yes or no. Cualquiera de los dos conteste yes or no. Ah, bueno, entonces. Aunque no sea real. Ah, bueno, no, es que ahí no interesa si es real, lo que interesa es que practiquen en tercera persona las afirmativas y negativas. Allí sí, porque. Porque le podía decir I don't think so o don't believe. Ah, okay. Recuerden, so, recuerden que esto es para practicar, ¿verdad? No es para saber exactamente si es correcto o no. Oh, okay, allí es. Okay. Excelente explain. Bueno. Podría ser otra. Quiero ver. Otra pregunta. Does Mary Brown pain my pain is the morning. Brush her hair in the morning. Brush hair in the morning. Entonces él va a decir. Yes, she brushes. Podría ser no. Podría ser no. No. In the three. Tres veces al día. Three times a day. No, she don't. She brushes her hair three times a day. Okay. No, she doesn't, ¿verdad? No, she doesn't. Okay, el don't lo utilizamos para
I, you, we, and? They. They, okay, very good. Mm-hmm. Okay, entonces ella, no, she doesn't. Mm-hmm. She brushes her hair 3 times. Las herramientas. Okay. Okay, este. Okay. Sigamos en la tertulia. Okay. Bueno, estaba en tercera con persona la conversación, pero en Spanish, right? bueno, entonces, en la decisión de quiénes vamos a empezar primero. Pregunten, pregunten. Question, okay. Question. Bueno, le preguntaré entonces, Janet. Okay. Sería Does Kevin fit the body? Does Kevin fit the baby? No, he doesn't. To the right. Uh-huh. Ahí sí no lleva la S. Quiero ver. ¿Cuál es la diferencia? En la negativa, positiva. En la negativa no lleva la S. Negativa o positiva. Negativo, afirmativo. La negativa no la lleva, solo en afirmativa. Sí, solo afirmativa. En afirmativa, ajá. Okay. Veamos otra. Pregunte una a usted, Graciela. Vamos a ver. Sería Does Edwin play the basketball? Play the basketball. Mm-hmm. Does Edwin play the basketball? Mm-hmm. Yes. He does. Yes, plays. En este caso llevaría solo la S. Basketball. Yes. Edwin plays the basketball. Pero sería yes. Ah, pero yes. Edwin, yes, no, pero sería ajá, pero sería yes, he does. Sí, él juega basketball. O podría ser el nombre o podría ser el he. Ajá, sí. Sí, ahí no importa, sea mi nombre o el he. Yes, he plays basketball. No llevaría el das. No, ahí no lleva das, solo sería el yes. Llevar yes. A das fuera negativo. Ajá. Sería yes. He yes. He plays basketball. Pero sin la S, yes. Welcome, teacher. Okay, welcome. ¿Cómo estamos? Por aquí algo confundido. Okay, ¿por qué? Nos cuesta un poco a la tercera persona. En la tercera persona. Okay, es lo mismo, la misma estructura. Con la única diferencia que el auxiliar ya no va a ser tú, va a ser él. Does. Okay, esa es una cosa. Luego, lo siguiente es que van ustedes a tener en la oración afirmativa la modificación con la S, la ES o la IES, ¿verdad? Dependiendo del verbo. ¿Se recuerdan de eso? Sí. ¿No anotaron cuando di esas reglas de esos verbos? Sí, Michel, pero yo ese día ya no me pude conectar por el internet. Entonces no escuché esa regla. Vaya, la primera es que se le agrega
Una de ellas es que se le agrega S a todos los verbos, es la general, ¿verdad? A los verbos que terminan en O, en X, SH, CH, doble S, ¿verdad? Les agregamos ES al final. ES. Ajá, todos los verbos que terminan con X, SH, CH, doble S, X o la O, ¿verdad? Que tienen esa terminación, nosotros le agregamos ES. Sí. Ok. Y la otra regla es que a los verbos que terminan con Y, pero antes tienen una consonante, o sea, todas aquellas que no son vocales, eliminamos la Y y le ponemos una I latina y luego ES. ES. Ajá. Y luego dice eso mismo. Ajá, y ES. Y luego dice la misma regla. Si tiene Y, pero la, antes de la Y tenemos una vocal, solamente le agregamos S. No lleva modificación, porque solo es cuando tiene una consonante antes. Ah, ya. Si es okay. Vocal, solamente la S. Sí. Y luego en la negativa, lo mismo. La, nada más que el auxiliar sería el doesn't. Y el verbo va a normal. Sí. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, si yo le pregunto a... Digamos que yo le pregunto a Eliezer, por ejemplo... Does Anna play soccer, por ejemplo. Eliezer me va a decir en afirmativo, yes, Anna plays soccer. Porque le damos la S, ¿verdad? Si fuera negativa, lo que va a hacer es decirme, no, Anna doesn't play soccer. Sí. Okay. Okay. Cuando es negativa, el verbo no se altera. No se altera, correcto, solo en afirmativa. Sí, ok. Ok, very good. Ay, Dios mío. Parte, pues. Teacher. Yes, yes. Ya, finish. No es que le está preguntando a Madeleno del nombre de él. Uh-huh. Ajá. Pero, como antes lo ponían los nombres de almanaque. Sí, pero en el nombre de almanaque, vea que en mi nombre de almanaque, para que se dé cuenta de mi fecha, el nombre de almanaque era Rita. Pero como I am really man, you know, this my family put my name Magdaleno. Ah, ok, very nice. Yeah. Sí, es que le digo que tengo tres nombres. Ya vio ser los nombres, ¿verdad? Uh-huh. Pero en mi hija se lo pongo Liana Laura en el video. Ah, ok, ok. Vaya, nos finiste, chef. Ya terminaron. Ok, sí, ahorita vamos a ir a la sesión principal para revisar. Pero yo tengo un amigo que tiene nombres, tiene cinco nombres. Wow, ay, no. Ese tipo, sí, no, yo le aseguro. Que con él para... Sí. Ya repasamos, teacher. Ok, very good. Ahorita vamos a la sesión principal ya. Bueno. Te quedó hablando, don Magdalena. Ay, no. Perdón. Anímal. ¿Qué le pasa, Yane? Don Magdalena. No me dijo qué había pasado.
Don Guadalupe me está contando una historia de Usulután y secreto. De Don Guadalupe, no. ¿De Usulután es usted, pues? No, no soy Usulután, pero es que lo que sucede, como yo he sido militar y estuve allá en Miami Beach hasta ahorita, no me imagino. No, estuve en Usulután. No, Miami, le cuento que las personas, mira qué bonito, estaban casados. Yes. La señora se llamaba Navidad. En inglés, en inglés. Tiene que preparar la history, dice Magdalena, en inglés. Ah, en inglés. Ah. Okay, no le diga eso, que se va a poner a escribir un cuaderno en inglés. No, pero le va a servir. Ah, well, no, the two person in Usulután, the husband called New name. Year's, his name, New Year's, and her name, Año Nuevo. New Year, New Year. The she name. Merry Christmas. Okay. Very good. Very nice. Excellent. Okay. Very good. Okay, students. Esta clase ha sido prácticamente práctica de ustedes, ¿verdad? Okay. Yes. Nos falta una parte más que tenemos que hacer práctico, que es lo otro que me falta, ¿verdad? Para que luego pasemos a las WH questions. Si ustedes se fijan, ahorita fuimos a trabajar las terceras personas, pero mañana vamos a dar un feedback sobre esto, porque ya el tiempo prácticamente se nos... 10, exactamente. Ok. A mí me faltan 40. Ok, very nice. Entonces... A él solo le faltan. Ok. One question. Yes. De... Todavía no hemos llegado a la actividad 3, ¿verdad? No. Entonces, nos están exigiendo que avancemos en las tareas, pero si no lo hemos visto, ¿tenemos que avanzar nosotros o esperar? Porque, bueno, en mi caso, estoy esperando a ver la clase para avanzar. Okay, pero no sé si tenemos que avanzar. Si la entendés, avanzarla, porque van a estar... Las tareas de la 3 en adelante son fáciles, porque es lo mismo, nada más que utilizamos lo que son las WH questions. Entonces, prácticamente mañana, lo que yo necesito es que nos quede clarito las terceras personas, porque después lo que viene es las preguntas con WH questions. ¿Se recuerdan cuando vimos las WH questions con el verbo to be? Yes. Ajá, entonces ya después lo que viene es, por ejemplo, que yo en vez de hacer la pregunta y decir, do you play soccer? ¿Verdad? Entonces yo le agrego un WH y le pregunto, when do you play soccer? ¿Verdad? Y le estoy preguntando qué, cuándo. Entonces ya la respuesta ya no sería, yes, you play soccer, sino que sería, I play soccer, y usted da un día de la semana, on Sunday. On Monday, on Friday, o cualquier día, ¿verdad? On Thursday. On Thursday. Entonces, mañana vamos a terminar de trabajar en eso para entrarle de lleno a esa actividad. Y luego las demás actividades se les va a hacer muy fácil porque ya la Unit 3 es siempre simple present. Sí, ahorita estaba bien interesante el grupo que estábamos porque sí hay que entenderle bien a la fórmula para hacer la respuesta y las preguntas. Y estaba bien interesante y nos ayudaría a entenderla mejor. Es correcto. Pero, que el tiempo muy poquito fue. Pero yo pienso en cuanto a esta práctica de terceras personas, como que yo siento que es demasiado corto el tiempo que tendríamos que manejarlo un poco más fuertecito porque como veo en el... En esas cosas como que ya no fuera muy personal, como que fuera a, digamos, hablar de alguien, pero que nos juntamos para hablar de alguien y o preguntar por alguien, ¿no? Pero como por decir un ejemplo, teacher. Uh-huh. Y digo, oiga, teacher,
a Liliana no vino ayer, y cuál sería el chiste ahí con ella. No, usted no se ha comunicado así con Carolina o alguien que le diga, o con Lobato ahí, el amigo. Sí. ¿No? Recuerde que estas son prácticas, Magdalena, no importa si es verdad o es mentira, ¿verdad? Aquí la idea es de hacer la pregunta y responder afirmativo y negativo, porque lo que nos interesa es comprender cómo se estructura en la pregunta, cómo se estructura en la respuesta afirmativa y cómo se estructura en la respuesta afirmativa. Entonces ahí no interesa si es real, si es mentira. El punto mío, teacher, es para que se tratara de lograr un poco más de dominio. No, es que el dominio no importa si es verdad o mentira, en la práctica lo tienen que hacer, ¿verdad? Ahí lo que no hay que hacer es tomarse real las preguntas, ¿verdad? Porque son prácticas. Ajá. Y lo otro es, sí es cierto que tengo que correr con el tema de los WH questions, pero yo lo que siento es que si paso al WH question y no hemos logrado bien comprender las fórmulas o las estructuras tanto de estas oraciones, nos vamos a perder. Uh-huh. Porque si ustedes se fijan, la clase anterior a esta, todavía tenían dudas con el do y el does para el they y para sí, ¿verdad? Cualquier sujeto. Uh-huh. Ahora lo hicieron facilito. Sí, ahora ahora lo difícil lo sienten un poquito en las terceras personas, porque ya cambia que hay que poner el s, la s o todo eso. Eso mañana lo mejoramos en el primer bloque. En el segundo bloque entramos con la WH question, y como ya van a tener dominado todo lo demás, se van a ver que es facilito y vamos a avanzar rapidito en todo lo que lleva. Excelente. Ajá, entonces sí, lo que sí les piden, por ejemplo, es que avanzamos con las tareas, Ahora, lo que ustedes tienen que estar pendiente es, por ejemplo, que por lo menos la unidad 2 la tengan terminada, la unidad 2, con el examen. Entonces usted revise ahí, porque si usted terminó las tareas hasta la nivel 2, perdón, unidad 2, pero no hizo el examen, entonces por eso le han de estar diciendo, mire, necesito que vayamos al día. O porque también a veces hacen el recordatorio para que a veces no se dejen acumular mucho. Pero ustedes si lo calculan que lo pueden hacer, démosle, no hay dudas. Ustedes me preguntan, me mandan un mensaje a teacher, fíjense que en eso tengo dudas. Yo, aunque sea en audio, les contesto, no hay problema. ¿Verdad? Pero mi pregunta era que por cuál deberíamos de ir, por cuál tarea deberíamos de ir, si por la 11 o por la 15. Hoy sería la 12. Hoy es la clase 12. Ok. Ajá, entonces. Sería la clase 12 para nosotros, pero para ellos no. No, es la clase 12 siempre. No, para ellos creo que tienen la 14 porque va uno a diaria. Mañana sería la última, la 15. No, pero sí. No, lo que pasa es que, como recuerden que a veces no tienen algunos el dato de que se han suspendido dos clases. Ajá, ellos no tienen el dato, pero nos presionan, pero nosotros, aunque yo les dije que no teníamos todos los días completos y me dijo, no, pues, tiene que ir ahorita tiene que ir en tal y tal. Ok, no. Le dije, está bien, le dije, no le dije nada más, pero sí nos cuestionaron ahí eso. Ok, sí, porque recuerden que esta es la clase 12, ¿va? Entonces, y las otras clases las vamos a correr, porque nosotros, si fuera que vayamos con la clase 14, estaríamos terminando el 16. Por eso era mi confusión, por eso era que no había avanzado. Ajá, es correcto. No, entonces ustedes van bien, no hay problema, ¿verdad? Ustedes solo ahí que vayamos según la clase. Y ya van a ver que más facilito vamos a resolver las próximas que vienen. Ok, voy a pasar a asistencia. As soon as you listen, you need, please tell me present, ok? Ok. Adelaida Carolina Alvarado Elías. Present, teacher. Ok, very nice. Aida Janet López Cardona. Present. Ok. Good night. Ana María Reyes Méndez. Present, teacher. Good night. Ok, very nice. Excellent. Vite Noemí Ruiz Borja. Alguien ahorita aparecieron las cosas y ya no me dejaron nada. Ok. Michael from Peace, Gustavo. Ok. Edwin Alberto Pérez Lue. Present, teacher. Good night. Very nice. Good night. Elías Oswaldo Castaneda Coronado. Present, teacher. Good night. Good night. Ok. Graciela Cruz Ortiz de Leyva.
Present. Okay. Gustavo Alberto Guerrero Castillo. Henry Elvidio Rivera Flores. Present, teacher. Okay. José Aníbal Portillo. Present, teacher. Good night. Okay, good night. José Elías Hernández Pacheco. José Magdaleno Herrera. Herrera Álvarez. Yes, I'm present. Okay, José Miguel Blanco González. Present, teacher. Very nice. Ya me mencionó, teacher. Josué Daniel Espadero López. Present, teacher. I love you, class. Okay, very nice. Gustavo, ¿verdad? Sí. Okay. Class of teacher. Okay, very nice. Qué bien, Alexander Lobato González. Present, teacher. Okay, very nice. Good night. Eso bien no aprenden, va, pero fuera de las terceras personas. Ahí no aprendemos nada. Liliana Laura Teresa Polibarce. Present, teacher. Good night. Good night, okay. Mirna Elizabeth Peraza de Villeda. Present, teacher. Good night. Good night, okay. Ricardo José Abelar Olivo. Okay. Víctor Jonathan Sánchez Montón. Present, teacher. Very nice. Xiomara Vanessa Santos Girón. Present. Ok. Rafael Alberto Teos González. Present. Ok. Carla Yasmín Rivera Flores. Present. Ok, students. So, see you tomorrow. Good night. Teacher, good night. Bye. 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 Okay. I have a question, teacher, about some message. Can I have on my phone, and okay. And this occasion I have teacher. Yes. A mí no me mencionó. ¿Cómo no? Sí le mencioné. Ah, no lo vi. Mm-hmm. Pero pues el okay. Feliz noche, teacher. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Salud, Carlita. Diego Magdalena, feliz noche. Dios bueno, buen día. Bueno. Escriba a su suegra también.